Desde la localidad de Chataití Calle les doy la bienvenida a Panorama. Hoy tenemos un programa cargado de tradición y mucha actividad campestre. Títulos, nos presentamos y arranca con todo este Panorama. Chataití Calle, comenzamos a transitar este Panorama Televisión, recordándote que estamos los jueves, hora 22, sábado, hora 22, sintonía 7530 de Flow Corrientes. Ponete en contacto a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Panorama TV, en Instagram, Panorama TV o acá todo junto y con minúscula. Podés ver todos los programas de Panorama en nuestro canal de YouTube, Media Mañana TV / Panorama. Para ponerte en contacto con nosotros, Panorama TV es el número de teléfono, es 3794-991158, solo mensajitos de texto y de WhatsApp. Comenzamos a vivir esta nueva fiesta, este nuevo encuentro provincial de jinetes y agrupaciones tradicionalistas desde Chataití Calle. Thank you.
Bueno, seguimos en Yataití Calle y estoy con el responsable comunal, el intendente de esta localidad, Aldo Sandoval. Bueno, de fiesta hoy, una fiesta muy tradicionalista, una de las más tradicionalistas de la provincia. Sí, muy contento por empezar por el marco que estamos teniendo con todas las visitas y, como usted decía, de distintos puntos de la provincia. Muy contento de poder estar acá hoy presente. Cuénteme, ¿cuál es el objetivo que tiene este encuentro? Y bueno, empezamos, como usted habrá visto en el transcurso de la mañana, el desfile de jinetes, agrupaciones, caballos con su carruaje, y después le brindamos asado a la estaca a la gente acá, la comida al mediodía, presentamos nuestra paisana, vamos a elegir nuestro paisano, y después vamos a hacer distintas destrezas de carrera con cuero, distintas destrezas que vamos a hacer en el juego acá en el campo. Sin lugar a dudas es la fiesta de la región, porque vemos gente de diversos lugares aquí. Estamos batiendo un récord otra vez este año, más de 350 jinetes que ya estamos cumpliendo. El año pasado habíamos sido 260, 270, hoy llegamos a los 350 jinetes en nuestro pueblo de distintos puntos de la provincia, le repito, y como yo decía, hoy lo único que nos queda es atenderlo como tiene que ser. ¿Se hace hoy por algo en especial en esta fecha? Siempre tratamos de hacer entre los periodos de vacaciones, nada más que se nos adelantó una semana la provincia de Corrientes ahora, pero por lo general hacemos el tercer domingo del mes de julio. Es una fiesta del campo, netamente. Totalmente, al campo y a la familia, porque esto se trata, ¿no es cierto?, de compartir un día de la familia, olvidarnos de todos los problemas y compartir acá. Ahora, dice bien usted, familia. Hay familias completas instaladas desde muy temprano. Sí, de muy temprano y vestido con su vestimenta gauchesca, que también me permite, hoy también me tomé el atrevimiento, decía yo, no acostumbro a vestirme así, si bien me identifico en el campo, pero bueno, hoy dije era el día de acompañarlo vestido de gaucho. Ahora, cuénteme un poquito cómo es la localidad. Contémosle a la gente del país, ¿cómo es Yataití Calle? Nuestra localidad cuenta con 5.500, 6.000 más o menos habitantes, con su paraje, con 6 parajes que lo componemos. Es un lugar muy, muy lindo, tenemos un pueblo en crecimiento, trabajando muy bien y con todas las comodidades que se necesitan en un pueblo. Si bien faltan, la gestión se aboca en eso, en seguir progresando. ¿De qué vive la gente aquí? ¿Es netamente producción rural? Rural, producción hortícola, también somos una de las partes del departamento de La Valle muy hortícola, así que trabajamos todo hortícola, tema de producción hortícola bajo invernáculo. Aquel que viene de pronto a visitar Yataití Calle, ¿con qué se encuentra aquí? Tenemos esta costumbre de poder pasear a caballo, tenemos una hermosa laguna que ocupa una distancia que une dos pueblos, Yataití Calle con Gobernador Martínez, que se llama La Sirena, la Laguna Sirena, donde hacemos todos los años en enero la fiesta también, con un marco imponente donde hacemos kayak, hacemos distintas atracciones. Sí, es ahí. Y esta fiesta es uno de los emblemas ya. Sí, sí, es uno de los emblemas y la estamos haciendo surgir año a año. Este es mi segundo mandato, así que la vamos llevando para que día a día crezca más. Aldo, ¿qué le decimos a la gente del país? ¿Por qué deberían venir a Yataití Calle? Porque acá se van a sentir como en casa, como yo le digo. A todos nuestros visitantes lo atendemos como tiene que ser. Somos muy cordiales, eso es lo que tienen los pueblos del interior, ¿no es cierto? La cordialidad, el enchaminamigo, como decimos, de atenderlo como corresponde. Y seguramente las personas que vienen acá o personas que se fueran en su mayoría, en su juventud, hoy vuelven a su pueblo natal viendo el crecimiento que tenemos. Así que eso me enorgullece a mí. Ahora, ¿cómo se hace para que crezca un pueblo como Yataití sin dejar de tener ese aspecto rural que presenta? Tratamos de cuidar ese, como usted dice, el aspecto campestre, todas esas cosas, si bien tenemos nuestro casco urbano muy lindo, pero siempre cuidamos esto. Esto es lo que es la tradición, compartir cada tanto con la familia, y eso es lo más importante. Muchas gracias por la hospitalidad, por la bienvenida a este lugar. Agradecidos de poder visitarnos. No, por favor, gracias a usted por tomarse su tiempo, venir tan lejos a compartir esto con nosotros y decirle a todos aquellos que, esa gente que está tan lejos y no pudieron venir, y mandarles mis saludos cordiales a todos mis compoblanos y a los que nos conocen, los invito, y yo soy un ciudadano más acá en mi pueblo. Seguramente el año que viene va a haber el doble de cantidad de gente. Muchas gracias y cuando quiera, cuando guste. Gracias, gracias por la hospitalidad. Seguimos desde Yataití Calle de la siguiente manera. Thank you.
Sí. Bueno, y seguimos desde Yataití Calle, y qué lindo encontrar a estos amigos, como el caso del intendente de la Valle, Hugo Perrotta, que está hoy acompañando a su par aquí de esta localidad en esta fiesta tan tradicional. Hugo, qué lindo venir a este tipo de eventos. Por supuesto, creo que tenemos que resaltar nuestras raíces, nuestra tradición gaucha, de esta gente, de estos hombres que hacen patria desde nuestro campo, desde nuestra hermosa provincia de Corrientes, de nuestro hermoso país, ¿no? Yo creo de que tenemos que ser nosotros los actores de que estas tradiciones sigan vivas en nuestros pueblos, que sigan vivas a través de las generaciones. Y eso, que bueno, además, digo, un fin de semana para venir a compartir con amigos, ver cómo organizan, ver también la participación de gente de la zona de La Valle aquí. Sí, por supuesto, La Valle también tiene asociaciones tradicionalistas y también defendemos lo nuestro y defendemos no solamente, perdón, no solamente, digamos, con la participación, sino también tenemos eventos gauchescos en La Valle. Bien, y se vienen grandes eventos en La Valle, contame, aprovechemos. Tenemos nuestra segunda edición de la pesca variada embarcada el día 2 y 3 de septiembre. Realizamos la primera el año pasado, que ha superado nuestras expectativas con más de 80 equipos que han participado. Empezar a visibilizar turísticamente nuestra comunidad. Tenemos paisajes naturales realmente hermosos. Estamos sobre las costas del río Paraná, lo que nos permite desarrollar este tipo de actividades. Y este año, con la implementación de vamos a elegir la reina de nuestra pesca variada del departamento de La Valle, donde van a intervenir los 5 municipios del departamento, y el día 3 domingo desarrollar el evento en el río, ¿no?, de la pesca variada con devolución, y que colma, creo, nuestras expectativas, porque faltando ya casi un mes para el evento, tenemos más de 40 equipos ya inscriptos. ¿Dónde se adquiere la información? Digo, si alguien está viendo la nota y tiene interés en participar, ¿dónde pueden recabar información? A través de la app de Pescap, que es muy familiar para todos los pescadores, ¿no? Se puede hacer las inscripciones y se puede ver todo el programa, el reglamento, la cancha de pesca, y La Valle lo vas a esperar con los brazos abiertos. Seguramente que sí, además está muy linda su localidad, déjeme decírselo. Pasamos hace un ratito por allí, está linda La Valle. Estamos de a poco poniéndola en valor nuevamente a toda la comunidad, a nuestros paseos icónicos. Hemos empezado, como siempre decimos, de fiado y de prestado, pero hoy, gracias a Dios, hemos podido equilibrar un municipio no solamente en lo financiero, sino también en infraestructura básica como agua potable. Estamos avanzando en asfalto, estamos avanzando en cordón cuneta, vivienda, recuperación de camino de la producción. Así que creemos que vamos, quizás no con la velocidad que nos hemos propuesto, esta cuestión económica y esta inflación galopante nos golpea muy fuerte a todos, y las instituciones no son ajenas a eso, ¿no? Hugo, siempre es un placer encontrarte, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes por el contacto, los esperamos en La Valle. Vamos.
vamos a estar por la valle, ¿eh? A estar atentos. Volvemos a otro de los lindos momentos desde Yotaitica. Estamos haciendo obras fundamentales en toda la provincia. Puertos para conectarnos con el mundo. Una red de fibra óptica de alta velocidad. 3 edificios de última generación. Y vamos a hacer 3 más para atender mejor a los correntinos. Un museo de arte contemporáneo. Construimos la cárcel más moderna del país. Y en el viejo edificio estamos haciendo La Unidad. Un proyecto que integra innovación, ciencia, tecnología, espacios para el trabajo y el esparcimiento. 2.613 viviendas. Estamos ampliando la infraestructura de salud. Hicimos 75 escuelas nuevas en el primer mandato y 150 en el segundo. La mayor cifra que haya hecho cualquier gobierno. Somos Corrientes. Tenemos futuro. Thank you.
Chau Fuego, venta, recarga y servicios de matafuegos. Contamos además con materiales de corralón y ferretería industrial, artículos de refrigeración y electrodomésticos, artículos de pesca, señalética vial, elementos de seguridad y mucho más. Chau Fuego en sus tres sucursales para estar más cerca de los correntinos. Ruta 12, kilómetro 1028, San Martín 2790 y Avenida La Prida 989. Contactanos al WhatsApp 3794-534153 o en nuestras redes sociales como Chau Fuego. Para comunicarte con la Muni es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Y desde Chataití Calle seguimos transitando este Panorama TV, recordándote que estamos los jueves y sábados, hora 22, sintonía 7530 de Flow Corrientes. Para seguirnos en redes sociales, en Facebook, Panorama TV, en Instagram, Panorama TV OK, todo junto y con minúscula. Podés ver todos los programas de Panorama en nuestro canal de YouTube, Media Mañana TV / Panorama. Para ponerte en contacto con nosotros, podés hacerlo con un mensajito de texto de WhatsApp al 3794-991158. Más imágenes, más alternativas de este encuentro de jinetes y agrupaciones tradicionalistas en Chataití Calle. Andaba por esos días bastante envalentonao, hacía poco que un montao repuntando la de cría me mostró lo que sabía y le aguanté la tacada. Ya me gustó la gauchada a probarme en un bagual, por gurupa y por bozal me iba
a jugar la parada. Me topé con un tostado, marca de las dos horquetas, con unas brutas paletas, buen hueso y bien aplomado, había sido manoseado y el bocado conocía. Con eso ya se sabía que era buen cabresteador. Lo mejor, pa' lo que yo lo quería. El alazán tostado pa' poblársele en el lomo, yo no supe ni sé cómo, me le salí enhorquetao. Estaba como invernao, de pelo corto y lustroso, mansejón pero nervioso, las dos vistas le vendaron y la grupa firmaron sobre el lomo resbaloso. Me espolé bien sillao, la mala cara nochera, por ser bastante campera, a pechar y hacer costao, lo sacó de ojos tapao, en busca del campo abierto, allí me entró el desconcierto, y sentí que por las venas, la sangre me corría apenas pa' mantenerme despierto. Seguimos en este encuentro de jinetes, agrupaciones tradicionalistas desde Yataití Calle. José Luis Escobar es uno de los responsables, podemos decir, de la organización. José Luis, contame detalles de qué significa y cómo se organiza este encuentro de jinetes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Luis Escobar, uno de los responsables de esta fiesta. Quiero en principio agradecer a toda la paisanada que nos acompaña año a año y cada año vamos batiendo récord. Bienvenido al público. Y esto se trata de hace 11 años que nosotros estamos en la organización. Yo fui uno de los fundadores de este evento. Y el crecimiento, te voy a pedir acá si te da un poquito el sol. El crecimiento, nos decía el intendente, la cantidad de jinetes, ¿no? Año a año, cómo se van sumando. Sí, bueno, yo hace 5 años que estoy con la gestión de este intendente y desde ese año fue progresando la cantidad de, o sea, fuimos batiendo récord, como bien se dice. Este año superaron los 350, ¿cierto? Cierto. Este año sí, y es increíble porque por cuestiones económicas y por la situación del país, de todas las regiones, no pudimos salir a llevar las invitaciones personalmente y es increíble cómo la gente responde. Contame un poquito cómo es la previa, porque tenés que sumarlos, tenés que hablar con las agrupaciones. No es un trabajo fácil recorrer y andar por todos lados. Sí, es un trabajo que hoy, gracias a Dios, tenemos un gran equipo gracias a la gestión de nuestro intendente, más los colaboradores que estamos siempre para este evento. Yo soy uno de los encargados de lo que es el desfile. Detrás de eso hay un montón de gente que están para cada lugar. Tenemos personal adecuado para que esto trate de salir bien. Bueno, el éxito de la cantidad de jinetes tiene que ver con tu trabajo. Mirá, yo creo que este año batimos nuevamente el récord de jinetes. Como te decía, en el tema de invitación, este año no pudimos. Pero la gente respondió a través de los medios, de lo que es el Facebook.
y la gente acompaña. Qué lindo el desfile, ¿no? Un desfile que nace en el municipio, que es la casa del pueblo, y son muchas cuadras de recorrido. Y la gente sale a saludar y acompañar. Ahí se anota para la Bueno, eso, de eso se trata esto. Y, y nosotros queremos mantener la tradición y tratamos de brindarle todo lo mejor a los visitantes. Son ellos los que hacen esta fiesta. Nosotros, Luis, y contame, ¿por qué hay que mantener viva esta tradición tan linda, tan nuestra? Es que esto es corriente, esta es nuestra tradición y nosotros aportamos nuestro grano de arena para que esto se mantenga en corriente, sobre todo. No lo leo, creo que es de todo el país, pero cada uno tenemos nuestro corazoncito. A los que nos gusta, por supuesto, y acá vos ves gente de todos lados, gente de Buenos Aires, de todos lados. O sea que significa que venimos haciendo bien las cosas, manteniendo esto que es importante, sobre todo para nuestros paisanos, para que son ellos los que hacen esto grande a nuestro pueblo. Y nosotros desde el lugar que estamos hoy apoyamos a esas cosas. José Luis, felicitaciones a vos, a todo el equipo, una fiesta maravillosa. Invita a toda la gente del país a que venga a esto. Bueno, el agradecido soy yo, gracias por la entrevista, espero verte el próximo año y si esto llega donde llegue, espero que el año que viene se sumen más jinetes, más personas, más gauchos y esperamos a toda la gente. Muchas seguramente que sí, gracias por la hospitalidad. Vamos a volver el año que viene, Claudio Barra me dice que sí. Vamos a volver el año que viene hasta Yataití Calle, que continúa la fiesta de esta manera. Estar en Yataití y encontrarse con esta pareja maravillosa, la pareja nacional del Chabomé, Chantal, Nicolás. Bueno, qué linda fiesta, chicos. Una maravilla, la verdad que hasta el día acompañó muchísima gente, muchísimas agrupaciones, jinetes, una cosa preciosa y por supuesto Chabomé sonando como en toda la jineteada. Y ahora, es muy tradicional esto, mucho folclore, pero el Chabomé no puede estar ausente aquí. Tiene que estar. Estamos corriente, tiene que estar. Bueno, los viste desfilando a caballo también. Claro, no, le agradecemos de paso a los de la agrupación La Correntina, que nos cedieron sus montados para que nosotros podamos acompañarlo. Y es muy lindo para nosotros poder vivir esta experiencia, es nuestra primera experiencia. Primera experiencia como pareja, ¿no? Del Chabomé. Claro, de venir así a una fiesta como esta, sí. Y van a volver. Por supuesto, la verdad que quedamos encantados. Bien. ¿Cómo se está viviendo hoy este día aquí en Yataití? Pero la verdad que muy contento. Bueno, no quiero olvidarme de agradecer a don Víctor y a Ángeles por permitirnos esta experiencia con su montado ahí, la estancia correntina que los espera con el turismo rural, ¿no? Y bueno, estar compartiendo acá con toda la gente de Yataití Calle en este encuentro de jinetes, de agrupaciones, la verdad que muy emocionado y uno ve como uno le pone el amor, ¿no? A todo su montado, su apero, preparando de muy temprano, incluso desde el día de ayer veíamos agrupaciones preparando y bueno, muy contento hoy de poder estar compartiendo esta fiesta con todos ustedes, ¿no? Yo me metí en medio de la pareja, ¿viste? Pero ahí los quiero ver juntos. Chicos, ¿qué cosas han cambiado en su vida desde ese día allí en el escenario mayor, el Cocomarola, y de ahí a ser la pareja nacional del Chamomé, que es un título que tiene peso, ¿no? Yo te puedo decir la palabra amigos. La verdad que desde que nos consagramos hicimos personas, conocimos personas que nos demostró la danza, que recorriendo distintos lugares nos vamos conociendo y nos hacemos muy amigos. Yo creo que eso tiene también parte de lo que nosotros hacemos, que es Chamamé, es esa unión, hermandad con los demás.
Academia. Y es inevitable que donde vayan le digan, bailen chamamé. Por supuesto, ¿no? Nosotros que venimos del interior por ahí, llevando toda esta naturalidad, lo más puro del interior, a los países vecinos también nos ha tocado viajar en dos ocasiones a Paraguay. Ahora se viene una gira por Brasil, si Dios quiere, en septiembre. Y bueno, nosotros tratando de mostrar a ellos esto, lo más puro nuestro, ¿no? Esto acá donde se halla el chamamé más puro, porque es nuestra manera de vivir, nuestra manera de sentir. Así que desde ese día, la verdad que todo ha cambiado porque vamos como portaestandarte de esta cultura. Y bueno, nosotros, a través de nosotros, se tiene que transmitir lo más genuino nuestro, ¿verdad? Son un encanto, son muy instruidos además. A bailar un poquito, a bailar acá. Con la pareja nacional del chamamé, nos vamos a ir a otro punto de la fiesta, pero disfrutemos un poquito como bailan los checos. Alpargata con bigote, que ya ni talón te queda, pero bailando este balseadito, levanta la polvareda. Estamos haciendo obras fundamentales en toda la provincia. Puertos para conectarnos con el mundo. Una red de fibra óptica de alta velocidad. 3 edificios de última generación. Y vamos a hacer 3 más para atender mejor a los correntinos. Un museo de arte contemporáneo. Construimos la cárcel más moderna del país. Y en el viejo edificio estamos haciendo La Unidad. Un proyecto que integra innovación, ciencia, tecnología, espacios para el trabajo y el esparcimiento. 2.613 viviendas. Estamos ampliando la infraestructura de salud. Hicimos 75 escuelas nuevas en el primer mandato y 150 en el segundo. La mayor cifra que haya hecho cualquier gobierno. Somos Corrientes. Tenemos futuro. Chau Fuego, venta, recarga y servicios de matafuegos. Contamos además con materiales de corralón y ferretería industrial, artículos de refrigeración y electrodomésticos, artículos de pesca, señalética vial, elementos de seguridad y mucho más. Chau Fuego en sus 3 sucursales para estar más cerca de los correntinos. Ruta 12, kilómetro 1028, San Martín 2790 y Avenida La Prida 989. Contactanos al WhatsApp 3794-534153 o en nuestras redes sociales como Chau Fuego.
Ahora comunicarte con la Muni es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Seguimos transitando este Panorama TV, recordándote que estamos los jueves y sábados, hora 22, sintonía 7530 de Flow Corrientes. Para seguirnos en redes sociales, en Facebook, Panorama TV, en Instagram, Panorama TV, acá todo junto y con minúscula. Podés ver todos los programas de Panorama en nuestro canal de YouTube. Media Mañana TV / Panorama. Para ponerte en contacto con nosotros, podés hacerlo con un mensajito de texto de WhatsApp al 3794-991158. Más imágenes, más alternativas de este encuentro de jinetes y agrupaciones tradicionalistas en Yate y Ticate.
Nosotros seguimos disfrutando de este encuentro de jinetes en Yataití Calle. Estoy con el amigo Benigno Obregón, que es un poco el responsable de prensa del municipio, pero además te toca animar todo lo que es esta gran fiesta, este gran encuentro, festival. Ya no sé cómo decirle, porque tiene características de todo, Benigno. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Y uno trata de hacer lo que puede, siempre haciendo lo mejor posible, tratando de hacer lo mejor que se pueda para la fiesta, para todo este tipo de eventos, y donde me toque trabajar, porque gracias a Dios, como usted dice, uno es múltiple ya en esto, y entonces hace de que siempre trate de brindar lo mejor. Para mí es una satisfacción que ustedes estén aquí llevando estas imágenes a la gente de acá del lugar, mostrar a la provincia, mostrarle al país esto que es tan nuestro en este pueblo. Un pueblo pequeño del interior de Corrientes, un pueblo pequeño pero que sin embargo tiene una idiosincrasia muy fuerte, que es la idiosincrasia del criollo, del paisano, del verdadero hombre de campo que hoy festeja su día, por decir de alguna manera. Porque no muere nunca esto, aquí en este lugar no muere. La verdad que no, porque este es un pueblo, como yo dije en su momento cuando fuimos a promocionar en Corrientes, este es un pueblo que está ubicado en una zona rural. Entonces tiene costumbres paisanas, criollas, la gauchada está por delante siempre. Acá hay gente que, familias que viven cotidianamente, diariamente, en el quehacer del campo y montado en el lomo de un caballo. Ustedes habrán visto hoy que hay hombres, mujeres, niños, pequeños, montando en un lomo de un caballo como nada. Y bueno, esa es la vivencia, esa es lo que maman de pequeño, de chico. Yo no soy de acá de Yataí, les quiero aclarar, porque la otra vez no aclaré. Yo soy de Santa Lucía, un pueblo acá a 20 kilómetros. Pero sí, me encanta, admiro mucho lo que es este pueblo, como tantos otros pueblos del interior de Corrientes que mantienen una tradición muy particular, muy especial. Vemos desde la vestimenta, el caballo, la tradición que hay con el... Pero también vimos un asado hoy que llama mucho la atención, el clásico asado a la estaca. Exactamente. Nosotros habíamos comentado que iban a venir a disfrutar de un día de fiesta muy lindo, pero sobre todo en la comida. Comidas típicas y el asado a la estaca. Alrededor de 300 kilos puesto ahí en estaca, con chorizo a la estaca, con la parrilla bien criolla, que es la estaca mismo, eso hace de parrilla. O sea, es una cosa única. Y van 11 años que se hace esta fiesta. Esta es la 11ª edición de la fiesta. Y año a año crece, año a año tiene algo nuevo. Pero algo nuevo desde adentro, no es que se intenta innovar, sino traer algo nuevo que fue quedando a lo mejor sin traerse otros años y que forma parte de la fiesta justamente. Y vemos lo clásico, ¿no? Los falladores que animan toda la tarde, sí. Destrezas criollas aquí. Hay tres animadores exclusivamente en lo que hace a los versos criollos, que es muy importante, que eso es fundamental para la fiesta. Lo mío... Bueno, trato de hacer lo que puedo en las presentaciones, trato de coordinar con la gente del municipio. Yo le agradezco mucho al municipio de acá de Yataití Calle. Yo tengo a mi señora que es de acá, por eso que estoy muy ligado. Por eso que estás acá. Por eso estoy muy ligado al pueblo de Yataití Calle. Y bueno, así que eso, todo eso hace esa conjunción de cosas. O sea, todo tiene que ver con todo. La costumbre de un pueblo, la nostalgia del provinciano que está lejos, que viene para esta fiesta, tiene que ver también. Y nosotros que somos de los pueblos vecinos, nos unimos. Y entonces hace que sea una fiesta tan linda como esta. ¿Tenés idea de cuánta gente se reúne en esta oportunidad? Porque me hablaban de más de 350 jinetes, pero la cantidad de gente es tremenda. No sé cuántas agrupaciones habrá habido, pero ustedes habrán notado que estuvo cubierto todo el campo de lo que es la cancha de fútbol de acá, estuvo cubierto de jinetes, de agrupaciones. Y yo creo que en este momento, no sé qué hora de la tarde ahora en este momento, debe estar habiendo alrededor de 3.000 personas fácilmente. Agrupaciones eran fácilmente, no sé, unas 20, 30 agrupaciones. Cada agrupación tiene 5 o 6 integrantes o más en algunos casos. Entonces, de ahí uno hace un promedio de cuánta gente puede haber a la fiesta. Pero en este momento, y sigue llegando, esto va a seguir llegando más. Esto, en este momento estamos alrededor, como le decía, aproximadamente 3.000 personas. Pero yo creo que vamos a llegar a las 5.000 o 6.000 personas ahora en el transcurrir de la tarde. Y con la bendición del clima, ¿no?
Exacto, el clima está ideal, templado, ideal. Yo creo que la gente va a disfrutar de esta fiesta al máximo. Con la bendición de San Antonio también. San Antonio, que es el patrono del pueblo, la Virgen de Itatí, patrona de Corrientes. Y bueno, yo creo que cuando las cosas se encaminan con buenas intenciones, Dios nos acompaña. Y yo sé que la gente de la municipalidad, el intendente, todo su equipo de trabajo, yo sé que le ponen todo el empeño para que las cosas salgan bien. Digo esto porque soy testigo y que gracias a Dios me convocan para las reuniones, para definir ciertas cosas, me convocan a las reuniones para ir ultimando detalles. Y, o sea que estoy conociendo, tengo conocimiento firme de cómo trabaja la municipalidad, se aboca totalmente para que la fiesta salga bien. Benigno, gracias por la hospitalidad. Muchas gracias a ustedes, muy amable. Excelente animador, Benigno Obregón. Y desde Yataiticalle disfrutamos de más imágenes de este encuentro de jinetes y agrupaciones tradicionalistas. Clase para la segundita, Canarios del Chaco.
Estamos llegando al final de esta edición de Panorama desde Yataiticalle con este encuentro de jinetes y agrupaciones tradicionalistas. Recordándote que estamos jueves y sábados, hora 22, sintonía 7530 de Flow Corrientes. Ponete en contacto a través de nuestras redes sociales. Podés hacerlo en Facebook, Panorama TV, en Instagram, Panorama TV OK, todos juntos y con minúscula. Podés mirar todos los programas de Panorama en nuestro canal de YouTube, MediaMañanaTV/Panorama. Para ponerte en contacto con la producción, mensajitos de texto y de WhatsApp al 3794-991158. Nos vamos hasta la semana que viene con otra propuesta similar de Panorama, una visión de Corrientes.